la ruptura, es un título que los críticos usaron para describir a la generación que empezamos a trabajar en los años 50. En ese momento, ese grupo de Galería Proteo compartía la escena con la Galería de Antonio Sousa, que creo que es donde estaba Manuel y Lilia, allí expuso por primera vez Toledo. Cuando empieza el movimiento de galerías, también fines de los 50, principios de los 60, pues nosotros vamos perteneciendo a diferentes galerías. Pues, es decir, te vas, que si el dueño cree en lo que estás haciendo, le dices, oye, pues yo quiero exponer en tu galería, y vas formando grupos. Había habido una exposición anterior, unos 4 o 5 años antes, en la Galería Price, donde es la primera exposición de pintura moderna mexicana que yo vi. Estaba Gironella, estaba Blady, no sé, estaba Cuevas, el antecedente de la Galería Proteo, que es donde yo expuse. Yo estaba en la Galería Antonio Sousa, en que también estaba Lilia Carrillo. Fuimos los dos jóvenes que entramos, con pintores ya reconocidos en aquel tiempo, como Gerso, como Leonora Carrington, como Soriano, como Rufino Tamayo. Y además hablábamos de un lenguaje nuevo y una participación diferente del artista, ¿sí? Para no comprometer una serie de cosas ya ganadas, nos metimos a hacer algo verdaderamente intenso, verdaderamente inventivo. En esas galerías, en esos se iban formando los grupos que iban haciendo esta vanguardia de los años 50-60, que después nos pusieron el mote de ruptura. La ruptura empezó porque basta del maguey y de Diego Riveras y todo esto, y el muralismo. Estaba de salida el nacionalismo. Y los jóvenes pues, buscábamos otros caminos, como todo joven busca la novedad, lo nuevo, lo que está en la actual. Entonces era como un actualizarnos en la cultura. Y de los que ya estábamos saliendo de Proteo, de Antonio Sousa, pues nos integramos en la Galería de Juan Martín. De ahí viene precisamente el libro este que usted traía en las manos, que se llama 8 pintores mexicanos. 9 pintores, 9. Sí, trabajamos contra alguien, ¿no? ¿Quién era ese contra? Los epígonos de Rivera, Orozco y Siqueiros. La idea fue de Juan Martín y él se lo encargó a Juan. Y estaba centrado en su galería porque, por ejemplo, ahí no estaba Cuevas, al que Juan admiraba mucho. Desde los años 50 ya estábamos de alguna manera fuera del contexto de la Escuela Mexicana de Pintura. El nacionalismo que era en el cine, en el cine de charros, ahí en el Rancho Grande, la música de sones de mariachis, es decir, todo, la literatura, los de abajo, en fin, toda la literatura de la revolución, todo eso quedó atrás y los jóvenes buscaban otra cosa. Y ay, Coco, ya no te acuerdas cuando era Chimizclán. Luna, mirada de tan lindos ojos, estrellas y flores padecen enojo. Yo tuve un maestro en los años 50, específicamente en 1957, que era un profesor norteamericano llamado Gordon Jones, por cierto, papá de Rebecca Jones, y entonces abrió su escuela, en esa época todavía no había nacido Rebeca. Entonces abrió una escuela de diseño gráfico, que fue lo que yo estudié. No, nosotros queríamos acabar con la pintura esta de Inditz y Gorritz. Y trajo lo que estaba surgiendo en ese momento, que era el pop art, que ya de alguna manera todavía había un vínculo entre los artistas pop, como Robert Rauschenberg o como Jasper Johns, ¿no? Que, aunque eran artistas pop, tenían mucho del abstraccionismo, sobre todo el abstraccionismo norteamericano. Y quizá el único punto de contacto que teníamos es que no, independientemente de la obra de Siqueiros, que es importante, pero su frase, no hay más ruta que la nuestra, pues creo que nos unía. Fueron años de lucha, ¿no? De lucha entre generaciones. La obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares
notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. No quiere decir esto que estoy diciendo que Diego Rivera, Orozco y Siqueiros fueran malos. No, sino que simplemente la vigencia de su lenguaje ya no correspondía mucho a las circunstancias nacionales. Entonces ahí coincidimos muchos en los años 50, ¿sí? De irnos más hacia una expresión más abstracta, en el sentido de no estar comprometidos ni con los productos ni con las ideologías, ¿no? No estábamos solos, había un gran movimiento literario. Era Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, y enseguida dos un poquito más jóvenes, pero muy importantes, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Apareció, por ejemplo, La región más transparente de Fuentes. Bueno, Fuentes, así como paréntesis, había sido también, lo había conocido en la secundaria del Colegio México, y luego hicimos la preparatoria en el Francés Morelos, o sea que también viene en la generación. Ahí ya él se ocupa más que nada de la ciudad, ¿no? La Ciudad de México, los personajes de la Ciudad de México. Y la literatura anterior era más que nada de tipo indigenista, como era la pintura también. Estaba el grupo Nuevo Cine, empezaba Arturo Ripstein, en música estaba Joaquín Gutiérrez Cera, estaba Eduardo Mata. Regresa Octavio Paz a México y se mete en este movimiento, como que lo encabeza, como que era la cabeza más, el hermano mayor, un poco al que seguíamos. Había dos apoyos muy importantes, que era la revista de la universidad, donde muchos de ellos colaboraban, que dirigía Jaime García Terrés, como director de difusión cultural de la UNAM, y el suplemento de novedades, México con la Cultura, que dirigía Fernando Benítez. Hubo esa digamos, complicidad, ¿sí?, de reunirnos para actuar libremente, y no solamente fue entre artistas plásticos. Evidentemente estaban escritores como Juan García Ponce, como Salvador Elizondo, de quien estábamos hablando, también surgía en esa época José Emilio Pacheco. También aparece un teatro diferente en México, tanto lo que promovió Octavio de poesía en voz alta, como los jóvenes escritores como Carballido y Sergio Magaña. Cuando yo llegué todavía no se llamaba La Ruptura, eran pintores, los jóvenes pintores de México. Tanto los músicos como los escritores, como la gente de teatro, como los pintores, como decir, todos seríamos una generación en que andábamos buscando un poco lo mismo. Andamos en la modernidad y andamos en el individualismo. Y a partir de una reunión en lo que surgía entonces con el nombre de la Zona Rosa, pues ahí nos encontrábamos y de ahí surgían proyectos. Fuimos como una familia durante años, en la época donde cada noche había una fiesta en México entre los artistas. Lo extraordinario de esa época era precisamente el que cada quien se expresara con esa libertad. Los verdaderamente alivianados y buena onda, así que yo estimé por esa postura, pues fueron Felgueres, Rojo, Cohen, ¿a quién más recuerdo de esa época? Ramírez, al pintor Ramírez, Aceves Navarro, que también muchos les llamaron la mafia en la Zona Rosa, parte de la mafia cultural de México. Había dos o tres grupos, el de la mafia, por ejemplo, donde estaba Cuevas, Felgueres, Vicente Rojo y Enrique Echeverría. La mafia nos decían a nosotros, los mafiosos, pero
también en ese aspecto yo tenía un papel mucho más protagónico que los pintores. Nosotros en aquel momento teníamos la galería en la calle Hamburgo, Hamburgo 103, entre Niza y Génova. Y todos empezaron a juntarse ahí. Es un movimiento de los años 60, 50, 60, de esta generación, que yo creo que hasta la fecha no se le ha estudiado lo que realmente merecería. Pero dentro de la mafia no había muchos pintores, eran más bien escritores o gente de teatro, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba Alejandro Jodorowsky cuando vivió en México. Llegué en la casa de Alejandro Jodorowsky, Alejandro me recibió. Alejandro había venido 2 años antes con el mismo Marceau. A finales, ese ya fue a finales de los 50, llegó Alejandro Jodorowsky. Y yo había hecho otra escenografía para La Dama de las Camelias con Pina Pellicer. La vio Alejandro, le gustó lo que yo hacía como escenografía y me invitó a formar parte de su grupo que se llamaba el Teatro de Vanguardia. Manuel tenía un viejo coche. Ajá. Y él y Lilia venían a visitar a Alejandro. Y pues de inmediato fuimos amigos. Manuel era muy activo y hacía escenarios para Alejandro. El primer Alejandro y el bueno, porque luego se ha convertido en una cosa rara. Y en el Teatro de Vanguardia, pues entre otras de las muchas obras, bueno, presentábamos lo más moderno, lo último, a Beckett, a Ionesco, en fin. Y Alejandro escribió la ópera del orden en que íbamos a participar. Era una especie de happening, pero no era happening porque tenía como libreto, es decir, ensayábamos. Y luego sucedió ese pequeño acto de la Ópera del Orden en el que participamos 4 o 5 escenógrafos, que era también una especie de provocación que yo recuerdo vagamente porque creo que duró un día. De la parte de escenografía repartimos el escenario en 4. Un pedazo lo pintó Lilia Carrillo, no lo pintó, era como una especie de ensamblaje, era pintura y objetos, cada quien hizo como la cuarta parte del escenario, el otro era Gironella, Vicente Rojo, yo. Él era un incitador, un provocador, pero en el buen sentido de la palabra, muy imaginativo, y él fue el que empezó a hacer los primeros performances en México. Teníamos una censura muy fuerte, la ópera del Arden fue un exceso, porque por ejemplo, la sonata de los espectros de Strindberg, logramos estrenarla y después del estreno nos la clausuraron. Pero la ópera del orden ni siquiera nos dejaron estrenarla. Como se trataba de provocar, yo creo que puse un colchón viejo y no sé qué más cosas, no me acuerdo. Pues nos daba como espíritu de generacional una rebeldía. Yo creo que lo curioso de esta cosa que se llama generación de ruptura es que, por ejemplo, nunca hubo un manifiesto. Yo soy el que escribe el manifiesto La Cortina de Nopal, el que ya habla de abrir ventanas al arte mexicano, hacer que los artistas se expresen con una mayor libertad y no repetir ya las fórmulas tan gastadas de la pintura mexicanista. No había líderes, estaba el caso aislado de Cuevas, digamos aislado porque él no quería. Aunque teníamos amistad, relaciones con él, pero no, él era en sí mismo un movimiento. Ahí estaba ya la semilla, digamos, de lo que yo buscaba, que el arte mexicano sufriera un cambio y no siguiera repitiendo exactamente lo mismo. Simplemente era una generación que había cambiado las circunstancias sociales del país. En fin, era todo un movimiento en el que estaba integrado lo que se conoce ahora como generación de ruptura. La ruptura fui yo.
momento de la ruptura había dos tendencias plásticas. El abstraccionismo y los que buscan una renovación del lenguaje figurativo. Eran posiciones individuales. Yo creo que cada quien tenía su camino. Un individualismo que encontraba puntos de apoyo, puntos comunes, pero que cada quien estaba dispuesto a hacer su obra a su manera. Yo no sabía hacer abstraccionismo, yo hacía figuración, renovando el arte figurativo de los grandes del muralismo. Todo el mundo se fue adecuando a una personalidad. Gentes que se quedaron totalmente en el abstracto, gentes que le han seguido luchando a la figuración. Felgueres, Vicente Rojo, el mismo Echeverría, Enrique Echeverría, que también un magnífico artista, Lidia Carrillo, en fin, todos ellos van al abstraccionismo, hacen abstraccionismo, incluso continúan fieles a esta tendencia plástica. Y estábamos algunos que fuimos abstractos, pero estaba Gironella, estaba Cuevas, estaba Vladi, estaba Enrique Echeverría, que todos eran figurativos. Alberto Gironella ganó en 1959 el primer premio en la Bienal de París. Su arte está cargado de significaciones sociales e históricas que se aunan a los valores puramente estéticos. Arte vigoroso en el que domina el poder de la expresión. A la cena de búho se titula este cuadro por el que recibió el primer premio en París. Así trabaja y así crea Alberto Gironella, pintor joven, pero en plena madurez artística. No teníamos compromisos políticos. Cada quien sostenía su convicción en ese sentido. ¿Qué piensan de la guerra de Vietnam? ¿Por quién me toma yo? Bueno, pues, lo clásico, ¿no? Que es una guerra tonta, que no debe haber intervención en ningún país y que arriba la autodeterminación de los pueblos. ¿Y qué piensa de las píldoras para el control de la natalidad? Pues yo pienso que es una muy buena medida. ¿Tú tienes novia? Yo sí. ¿Tienes relaciones sexuales con tu novia? Pues pocas veces. A veces hay la tendencia a relacionar la abstracción con ruptura, pero yo creo que lo que había ahí era una cantidad de personalidades que estaban dispuestas cada una a seguir su camino. La abstracción, pues parecía, para la sociedad era como un chiste, era como una broma, no era pintura seria, ¿no? Era un poco, y para nosotros era un juego, era una diversión, era una experimentación, era ponernos al día, era nuestra vida. Yo ya había hecho un año antes del movimiento estudiantil, yo hice el mural efímero. En 68 lo que hay es puede haber habido una división entre los que apoyaron al movimiento estudiantil y quienes no lo apoyaban. Pero casualmente todos nosotros, todos éramos amigos, todos estábamos con el movimiento estudiantil. En 68 no quiero poner la parte dramática de lo que pasó en Tlatelolco, pero los intelectuales, los artistas son los que siempre se promueven y quejan y hacen manifestaciones con la cultura. El orden, la disciplina y la combatividad ha quedado visible para todos. El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. El mural efímero era más que nada como el tiro de gracia al muralismo mexicano.
Hicimos un comité de lucha de artistas e intelectuales, que el que la estrella era José Revueltas. Todos los políticos no entienden de cultura, entonces puedes pasarles lo que sea por delante y nos enteran que es una queja grande. A mí me tocó llevar como la parte de artes plásticas. Y se nos ocurrió, entre otras muchas actividades que hacíamos, que los domingos en la universidad hacer como un encuentro cultural, que todos los domingos fueran los músicos a tocar, los rockeros a tocar, que fueran los poetas a leer sus poemas, los escritores a vender sus libros, y los pintores que nos tocaba hacer, pues pintar. En el 68 hicimos un mural efímero en la universidad. Pues había una escultura de Miguel Alemán que le habían volado la cabeza ya tiempo atrás y estaba cubierta con unas grandes láminas como de 20 metros de alto, de lámina canalada, era un cubo. Y se nos ocurrió, bueno, vamos a conseguir andamios y vamos a invitar a los pintores que vengan a pintar. Había sido cubierta la estatua de Miguel Alemán. Había sido ya cubierta porque había sufrido algunos atentados, digamos, por parte de los estudiantes contra la escultura. A pintar que un mural colectivo, pero sin ninguna regla. Tú llegabas, leías un pedazo vacío, podías pintar lo que quisieras. Había sido dinamitada muchas veces por los estudiantes. Entonces llegó un momento que creo que ya no tenía cabeza y la cubrieron con esas láminas. Era una forma de demostrar nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil. Bueno, un día pues llegó el ejército, tomó la universidad, nos corrieron. El caso es que a todo eso vino 68, vino el movimiento estudiantil y todas las propuestas que hubo para el Salón Independiente se tuvieron que abrir y más bien hacer una cosa entonces favorable al movimiento. Bellas Artes había convocado en Artes Plásticas una gran exposición que se iba a llamar la Exposición Solar. El Salón Independiente se formó a partir de una convocatoria que se hizo en el año 68, que se quería hacer, que se hizo una exposición que se llamaba El Salón Solar. Pero una convocatoria como muy cerrada, yo no me acuerdo muy bien cuál era los términos en que no nos gustaron. Yo me acuerdo haberme visto reunido con Manuel precisamente, con Lilia, luego se incorporaron Kazuya Sakai, mismo Cuevas. Muchos nos negamos. ¿Por qué? Porque personalmente, pues eso de estar con un gobierno del que habíamos sufrido represión a grado mayúsculo, y después participar con ellos no era posible. Manuel Felgueres, Sakai, Rojo, Brian Nissen, varios más, no quiero olvidarme,
pero empezaron a armar la cosa de Salón Independiente. Entonces surgió la oportunidad de formar un grupo de los que no estábamos de acuerdo con el salón y se encontró un espacio que era el Isidro Favela. Hicimos ahí nuestra primera exposición del Salón Independiente. Se suponía que no dependíamos de las autoridades ni de patrocinadores ni nada, sino que fue una cosa totalmente espontánea de reacción a las condiciones políticas que estaban muy fuertes en ese momento en México. Yo era un joven, muy joven, que estábamos trabajando en San Carlos, la nueva generación, en un taller que se llamaba Arte Otro. Recuerdo que fue Felgueres y Cohen, el joven Cohen en esa época, ¿no?, que fueron a ver la exposición y entonces decidieron invitarnos a ser parte del Salón Independiente. Hicimos tres salones. Uno, la primera, sin obra especialmente trabajada para esto, ¿sí?, fue en el Isidro Favela. Pero yo creo que lo importante no es en sí esa exposición, sino el grupo que se formó con eso. Cuando hay un grupo, hace más ruido que cuando es uno solo. El Salón Independiente duró 3 años. Hicimos algunas cosas en Guadalajara, pero aquí en México, en Ciudad Universitaria, hicimos 2 salones más, en que además tratamos de internacionalizarnos, invitar pintores extranjeros. Hicimos una exposición muy llamativa. La universidad nos abrió las puertas para hacer la primera exposición de protesta. Sí, participé en una exposición. Era el Museo Universitario, creo, ¿no? Yo hice una cosa que me pareció una idea verdaderamente espléndida, que la llamé el dibujo más grande del mundo. Yo alterné con nombres, con un cartel extraordinario, y existió un cartel de Salón Independiente en donde venían todos los nombres de la ruptura, de los hombres que estaban gestando la ruptura en México. Entonces era un rollo así gigantesco de papel, de buen papel además, que empezaba en los techos altísimos del Museo Universitario, después seguía y cubría toda la pared. Después continuaba en el suelo el dibujo. Y después estaba nada más el rollo de lo que había quedado de papel. Cada quien entregaba los trabajos que estaba haciendo en ese momento, que quería entregar. Me parece que fue el tercer salón en el que yo no estaba en México, que se decidió hacer algo sobre el mismo museo, incluso con papeles, incluso algunos utilizaron papeles de diario. Fue cuando hicimos el salón de papel, piezas de papel en que se trataba de hacer algo que no tuviera así una vinculación con lo hecho antes, sino aquí se olvidan todos de su manera de hacer las cosas. Todo era de periódico, pintar y armar y construir con periódico. Tuvimos un financiamiento de cartón, es decir, de papel, y manejamos esa exposición solamente con la condición, entre comillas, de que fuera hecha una obra de papel. Había charlas, había asambleas, esas asambleas que se sabe que generalmente nunca se llega a nada, pero que son muy ricas de intercambio de opiniones. Estos torsos que estamos viendo aquí precisamente fue una época de torsos, que fue cuando, justo en el Salón Independiente, sobre todo en el segundo salón, que yo regresaba de París y ahí había incursionado mucho en el torso femenino. Algunas de estas piezas son similares a las que se expusieron en el salón. Lo que había sí era una emotiva participación, realmente serio. Fue un collage que hicimos de la obra, una parte de la obra de Sebastián conmigo, que él había puesto una gota de sangre que caía sobre unos periódicos. Entonces yo hice el entorno de todo esto. Una instalación de protesta por la época en que vivíamos, una instalación con Arnaldo Cohen, que era un, pues ahí han de andar las fotos, era un depósito con tinta roja, goteando sobre todo los periódicos de la época, que eran puras escenas pues, sangrientas, porque era México 68. Las primeras instalaciones en México fueron esas. Y después, como siempre pasa, por grillas internas decidimos que el salón se acababa. Y se disolvió lamentablemente, porque estábamos pensando hacer muchas cosas. Y Sakai, Brian, Manuel, Rojo, Góngora,
y no sé quién más, dijeron, ok, hagan ustedes el sonido independiente, nosotros nos vamos. No hicieron nada y se acabó. Y era donde se filtraban un montón de gente que no tenían nada que hacer en eso. El conjunto del salón apoyó muchísimo todo esto. Ya ha dejado escuela, ya ha dejado una gran admiración a todos los jóvenes. Hubiera sido también extraordinario que se hicieran más exhibiciones del Salón Independiente, porque eso marcaba como un corte de la producción nacional y de sus artistas, ¿no? De sus mejores artistas. El juego, el valor o el papel de los artistas miembros del Salón Independiente es que cada quien quería hacer su obra. Fernando Gamboa no estaba en Bellas Artes, pero siempre estaba metido en el arte, siempre estaba con conexión con todo. Y se le ocurrió la idea de que para la Feria Internacional que se iba a efectuar en Osaka, hiciéramos una obra. Nos invitaron entonces como grupo a trabajar 11 gentes en los murales de Osaka. Se iban a hacer murales piso-techo y uno junto a otro. Y nos dio a cada uno, es decir, nos sugirió que pudiéramos abordar un tema para tener ese tema que en esa época era sobre la violencia. Aquí no hicimos grilla para obtenerlo ganándoles a otros, no. Fue una invitación, don Fernando Gamboa fue el que organizó todo esto. Iban a tener un tema sobre ecología y cosas así, pero con libertad absoluta de que cada quien pintara lo que fuera. Cada uno tenía su tema, ¿sí? El agua y la condición del aire y la condición política. Y se hizo en una fábrica que nos prestaron una gran maqueta a tamaño natural de lo que iba a ser la entrada al pabellón de México. En una fábrica de un hermano, Carlos, de García Ponce. Calculó él cuántos pintores cabían, mandó hacer las telas a un telar, porque es un tamaño muy grande, las montó en este lugar, nos llevó botes de pintura, de acrílico, pinceles, y en esa fábrica empezamos a reunirnos los que fuimos invitados, que fuimos 11. Lo que yo hice fue una cosa contra Vietnam. A mí me tocó el espejo ante la violencia, se llamaba el hombre ante el espejo de la violencia. En ese tiempo no nos llevábamos la ruptura, nos llevábamos la nueva pintura mexicana, pero es igual. Entonces, los seleccionados fueron a dedazo. La idea era precisamente que en el orden que estábamos puestos hubiera algo que ligara un mural con otro. A mí me tocó entre Gilberto Aceves Navarro y Fernando García Ponce. Nos pidió Gamboa que pudiéramos relacionar algunos elementos con el mural de junto.
Gamboa nos dijo, ¿quieres hacer esto? No hay pago, y un pago simbólico, nos dieron 15 mil pesos, que serían como $1,500. Entre Fernando y yo sí encontramos una serie de ligas, digamos que meramente de puntos de partida, un poco como se manejó con el juego de los cadáveres exquisitos del surrealismo. Entonces era un lío, porque, bueno, ya emparejé esta rayota que estoy haciendo aquí, ya la emparejé con otra mancha que está haciendo Arnaldo Cohen. Y había que hacerlo en un mes. Y empezamos a vernos todos los días, todo el grupo ahí. A veces hacíamos fogata para hacer comida como albañiles, llevaban cosas, nos divertíamos como locos. Era más bien un día de campo aquello, ¿no? Todos estábamos trabajando allí, nos íbamos a comer al mercado, por ejemplo, regresábamos, seguíamos pintando hasta en la noche. Y en el transcurso de la tarde pues llegaban los invitados, ven a ver lo que estamos haciendo. Yo creo que el haber estado juntos, es decir, ese vínculo de respeto del trabajo de unos por los otros fue fantástico. La cosa es como una gran U invertida. En la primera pata de eso estoy yo, hago descargo de la entrada y salida, porque la entrada fue Corsas y la salida fue Peirí. Y ya en el corredor, el primero, estaba yo. Luego Cohen, luego García Ponce ya en la parte de atrás y Blas. Gilberto Aceves Navarro traía muchos alumnos suyos y era sorprendente lo que hizo, porque Gilberto en un momento dado podía con sus ayudantes pintar un mural en un día. Después de Blas seguía Pelieres y seguía este hombre, ¿cómo se llama? Brian Nissen. Y enfrente estaba, por la parte de atrás, con Gunten, y en esta parte, entrando a la derecha, ¿cómo se llama? ¿Quién era? Lilia Carrillo. Entonces decía, ahora voy a pintar un mural a la Orozco, ¿no? Y hacía una serie de alusiones, y al otro día decía, no, mejor a la Orozco. Y entonces, debajo de ese mural de Gilberto, hay, creo que por lo menos dos partes que fueron, habría que sacar como varios murales de ahí. La resolución de la puerta de entrada, que tenía allí unos nichitos y una cosa, fue encomendada a ¿cómo se llama? A Corsas. Entonces él no pintó dos cuadros o un cuadro, sino pintó varios fragmentos de una sola cosa. Lidia se ponía con un lápiz en 35 metros cuadrados y un boleto de camión así, y empezaba a rayar así su boletito. Y entonces se pasaba a otro lado y empezaba con otra cosita y luego le pasaba un trapito o quitaba el trapito que había pegado y veía las texturas que habían quedado. Entonces Manuel, que estaba sobre su andamio enfrente, le decía, oye, Lilia, ¿no te has dado cuenta que son 35 metros cuadrados? Entonces volteaba Lilia y decía, oye Manuel, yo te estoy diciendo algo de tu mural. Lilia Carrillo, nos conocimos en París, íbamos a ver exposiciones, íbamos a los restaurantes universitarios, es como siempre hay que entretenerse. Había unos que jugaban ajedrez, por ejemplo, y había un maestro de danza, Keith se llamaba, creo que acabó en Australia, que anda por allá, destacado en arte, y nos daba clase de danza moderna. Y luego lo cambiamos con una, pues era alemana, austriaca, no sé, que bailaba muy bien jazz, e inmediatamente brinqué al rock. Y fue el ayudante de Lilia en el mural de Osaka. Manuel y Lilia, enfrente de Lilia estaba Brian Nissen, y Brian subía y bajaba para pintar su mural. Entonces pintaba algo por allá, luego se bajaba del andamio, se ponía de lejos y luego se volvía a subir al andamio. Y en una de esas que bajaba, Lilia estaba sentada frente a su mural, el andamio estaba al lado de ella, viendo su mural, y en eso, no intencionalmente, en una de las bajadas de Brian, jala el andamio y el andamio se va sobre el mural de Lilia. Yo también trabajaba en invisibilidades, entonces teníamos
me entendía muy bien con ella, ¿no? Su manera de pintar, yo lo podía captar. Fernando García Ponce se trepó al andamio, cuando ya estábamos todos ahí, se trepó al andamio con un botecito de pintura blanca, y otro botecito de azul y otro, pues, y una espatulita de estos para pintar cuadros así de tamañito. Entonces cogía la pasta y la iba extendiendo sobre eso. Yo dije, este cuate no va a acabar nunca. Y entonces cae el andamio, le rasga una parte a la tela y empiezan a escurrirse todos los colores de Brian por el mural de Lilia. Y entonces me acuerdo de la expresión de Lilia, porque todos nos espantamos y fuimos a ver qué había pasado. Y Lilia, como si no hubiera pasado nada, le dice, Brian, qué bonito, qué maravilla. Sí, sí, recuerdo algún incidente así. No se rompió la de Lilia, no tuvimos que coser, era la de Lilia. Tenemos un plazo de un mes para hacerlo. Y este cuate con esa espatulita no va a llegar ni a la mitad, ¿no? Fue el primero que terminó. Estaba de ayudante de Lilia otro artista extraordinario, que es Alain Glass, que la ayudaba porque ella no se subía a los andamios. Entonces Lilia lo dirigía casi como un actor. Más o menos traté de seguir lo que ella quería, pues tenía su boceto. Entonces cuando cayó el andamio dijo, Alain, ven. Hazle así, ¿no? Para que los colores se dispersaran. Pero me acuerdo que en un momento dado salía como una gran boa. Entonces me decía, ¡sácame esta boa! Era realmente muy bonito porque andábamos pajareando, qué estaba haciendo el otro y qué tan avanzado iba y demás. La boa enrolló los murales en unos grandes rollos y los mandó empacados a Osaka. Llegaron a Osaka y empezó a quererlos montar y no cupieron. El otro que tenía un ayudante era Vladi, que me acuerdo una anécdota muy curiosa, porque decía, prepárame un verde democrático. Hablo del caso de Vladi, ¿no? Que entró de una composición rarísima y revuelta, hizo su mural y era la condición del mundo, por eso tiene un watercross allí abajo y de allí sale toda la existencia de este mural. Es que no sé si te acuerdas que todas las taquerías o los restaurantes en México tienen como ese verde pistache. Entonces decía, es que ese verde es maravilloso, es un verde como para de todos, no es un verde democrático. Nunca supimos si puso uno o dos, Gamboa no puso ninguno. El chiste, por ahí en el museo hay una carta de él en que dice que fue un fracaso. Esto fue la demostración de que sí se puede hacer mural sin caer en las fórmulas del socialismo. Los enrolló y los regresó a México. Y pues los dio a Bellas Artes, que no tenía ni dónde guardarlos, ¿no? Y ya quedaron en propiedad de Bellas Artes, enrollados. La primera vez que se vieron juntos en México, pues esta vez que Manuel hizo todo lo posible porque su museo, ¿no?, tuviera obras de aquel momento. Ese mural que está actualmente en el Museo de Manuel está incompleto, porque tenía en la parte de un torso, que era un torso femenino, que está en la parte inferior derecha, ahí puse un espejo real y los impactos como de balas que están representados en esta parte del torso estaban sobre un espejo, de manera de que cuando la gente viera y se acercara al mural, viera su propia imagen reflejada y los impactos aparecían o en su rostro o en la parte del cuerpo. Y sí, qué bueno que las rescató, porque estaban pudriendo allí enrolladas en una bodega miserable, ¿no? Una obra que como conjunto es muy importante para el arte nacional. Lo que fue un fracaso para Gamboa se convirtió en la gran obra que dejó Gamboa. Se acabó prácticamente el arte realista allí.
Todos ellos se habían empezado bastante antes que yo y de alguna manera, aunque, bueno, ni lo saben ni lo reconocen, pero pues fueron mis maestros. Había tres gentes allí en la Esmeralda que nos provocaban más cosas. Uno era Pedro Coronel, el otro era Juan Soriano y luego, representadas por Felgueres, todas las experimentaciones posibles. Felguera es un hombre inteligente. Pues así fue. Sí hubo una identificación y hubo una espléndida amistad. Yo creo que hace 50 años y un mes que nos conocemos. Yo me acuerdo muy bien porque son 50 años de mi primera exposición y fue a partir de ahí que un día, para mi sorpresa, me llamó por teléfono a mi casa para invitarme a una reunión de pintores. Manuel ha sido un artista maduro, profundo, dedicado a su trabajo, muy inteligente y con una producción que no se ha interrumpido. Eso es impresionante.